17 de mayo 2022. Mensaje de Jesús el Maestro. Encomiéndame tus preocupaciones, y yo te sostendré. Llevar tus propias cargas tú te produce desgaste. Tus hombros no fueron diseñados para soportar tanto peso, por eso quiero que aprendas a depositar tus cargas sobre mí. El primer paso es reconocer que algo te está agobiando. El segundo es examinar la dificultad para determinar si es tuya o de alguna otra persona. Si no es tuya, simplemente despreocúpate. Si es tuya, háblame sobre el problema, y yo te ayudaré a verlo desde mi perspectiva y te mostraré el camino que deberás seguir. Mantente preparado para entrar en acción si es necesario, pero no dejes que los problemas te agobien al convertirse en tu enfoque central. Lleva a cabo un esfuerzo coordinado para depositar tus preocupaciones sobre mí, porque yo tengo hombros poderosos. Después, simplemente haz lo que sigue en gozosa dependencia de mí. Anímate por mi promesa de sustentarte y proveerte lo que necesitas. Yo supliré todas tus necesidades de acuerdo con mis riquezas en la gloria. El Arcángel Miguel te dice para hoy. Conoce exactamente lo que desea. Sale en su busca con una fe inquebrantable. Después de haber rezado para recibir instrucciones, sé lo bastante audaz para admitir qué es lo que realmente deseas. Has de saber que tú, y todos, mereces lo mejor en todos los sentidos, pues Dios desea la prosperidad y la abundancia para todos. Reivindica tu parte de la herencia formando una imagen mental nítida de tus deseos. Concédete el derecho de imaginar que presiones emocionales y físicas están asociadas a la consecución de este. No te preocupes por cómo se realizará, pues la creatividad infinita del Creador te lo mostrará por los medios más ingeniosos. Bastará con que sigas tus intuiciones respecto a los pasos que has de dar para participar en la creación de ese deseo divino, lo que te permitirá recoger los beneficios cuando llegue. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Arcángel Miguel, que rechace cualquier energía negativa que se envíe en contra de mí o en contra de cualquiera que vea este vídeo, para enviarlas a la luz divina. Que cada uno de nosotros esté lleno de amor, paz y bondad, y que todos seamos abundantes en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, gracias y gracias. Lluvia de bendiciones infinitas para todos.